Bueno, ahora vamos a empezar las alturas, el alzado frontal. Dice, crea una nueva capa llamada alzado F. Ahora todo lo vamos a hacer en esa capa. Asignar el color 42. Uy. Lo tenemos que poner como actual. Y ya está. Uy. Dice que vuelvo a activar las capas tejado y dinteles, que las habíamos desactivado antes. Ahí está. Le dice que lo haga un poquito para afuera y deje sitio para el montón de líneas que tenemos que hacer por aquí debajo. Tengo un prueba en la barra de estado que los botones polar, referencia estándar y modelo están en la posición activa. Referencia, polar y modelo. Y le dice que haga una línea como yo quiera. Por aquí debajo. Que sea horizontal, obviamente. Desplace la línea 10. Eso va a ser el suelo. ¿Vale? Diez para arriba. Eso es el escalón. Y luego dos. Vuelvo a la línea del suelo y desplácela 4 hacia arriba. O sea, la línea del suelo 4 hacia arriba. Distancia de fase 4. Y esta 4 para arriba. Vale. Ahora 3,6. Tres seis. Vale. Y ahora 1,6 para la cornisa del tejado. Ahora 6. Dice desplace este borde inferior y ahora 3. Pues
Hala, ya está.